Hola compañeros, se trata de dos tarjetas de la marca Embraco. Son módulos de control de potencia o drivers para manejar motor compresor trifásico de la misma marca Embraco. Aquí tenemos uno abierto. Estos módulos, la variante que yo veo, porque no he tenido en mesa de trabajo de estos, de caja negra, sino los antiguos de caja beige. Supongo yo que es el mismo sistema. Alcanzo a ver aquí su entrada de alimentación. Otras dos terminales, al parecer un PTC. Y de este lado el conector de comunicación o arranque. El compresor va conectado aquí. Vamos a ver qué es lo que tienen estas placas electrónicas. Nos llega con una nota de la empresa Calor y Frío, instalación y mantenimiento y servicio. Un saludo muy afectuoso a esta empresa. Buenos días, señor Ángel. Le envío dos tarjetas inverter para compresor Embraco, las cuales el daño que tienen es que no arranca el compresor. Son para refrigeradores europeos que reciben voltaje de 220. Ya se comprobaron probándolas en otros refrigeradores de las mismas características, por lo que le pido las revise y me haga presupuesto. Le anexo documentación técnica de esos refrigeradores por si tuviera alguna duda. Lo cual le agradezco bastante. Pues vean, nos envió unas fichas técnicas. Aquí habla del principio de funcionamiento. Frecuencia controlada, caída. Es una ficha técnica del equipo. Y de este lado, órale. Esto está maravilloso. Tenemos por aquí un esquemático europeo, precisamente. Vean estos diagramas. Es simbología europea. Tenemos alguna. Bueno, sí tenemos conocimiento sobre los diagramas europeos o el sistema que utilizan en Europa para los diagramas eléctricos o electrónicos, debido a que, pues bueno, estuvimos trabajando para una empresa alemana y, pues bueno, tenemos alguna experiencia en estos esquemas. De acuerdo, aquí tenemos el conexionado del compresor. Aquí tenemos la unidad de alimentación del compresor. Y de este lado el módulo electrónico del compresor. Bien, eso está muy interesante. Voy a leerlo con mayor detenimiento. Está muy bien. Le agradezco bastante mucho a Calor y Frío, la empresa Calor y Frío. Al señor Omar Castillo. Un saludo. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que tienen. Son equipos a 220 voltios de entrada de alimentación. Aquí dice input 220 a 240 voltios, desde los 50 hasta los 60 Hz. Es variable. 2.1 ampere de consumo. ¿De acuerdo? Y de salida tenemos 230 voltios, desde los 53 hasta los 150 Hz. Eso es de salida. 230 voltios, 53 a 150 Hz. Ok, de este lado, y una corriente de 2.1 amperes. Eso es lo que soporta este módulo en su salida. Aquí tenemos que es un tercio de HP. Vean, aquí a veces hay duda. Muchas personas dicen que pH significa o que es lo mismo que HP. No se me confundan. Aquí dice un tercio de HP. ¿De acuerdo? Esto es la potencia que soporta este módulo. Pero aquí el recuadro que arriba dice un pH significa un one phase o una fase, se refiere a la entrada de alimentación, y a la salida de alimentación dice three phase o tres fases. ¿De acuerdo? Entonces, no se me confundan, entrada de alimentación a una fase y salida a tres fases. ¿Por qué dice una fase? Porque recuerden que los sistemas europeos, una fase es la que lleva los 240 hasta 220, 240 voltios más el neutro. Como nosotros estos sistemas los conectamos en México y una de nuestras fases es de 127 voltios, 120 voltios, no podemos conectarlo con una sola línea. A veces tenemos que introducir en la terminal neutro otra línea para tener esa tensión de 220 voltios. Lo cual de cierta forma es correcto e incorrecto. Pues los sistemas europeos es a una fase con neutro a 220 voltios.
Y estos, bueno, aquí en México tenemos una fase con neutro de 120 voltios. Entonces lo que hacemos es que metemos otra fase de un sistema 220 bifásico para tener en dos fases la tensión requerida. Entonces suplimos un neutro por una línea aquí en México. Y pues nada, vamos a probar estos equipos. Vamos a abrirlos para checarlos físicamente que no tengan algún daño. Y la prueba que vamos a hacer es a 120 voltios. Vamos a probarlos a 120 voltios, pues no tenemos aquí 220 por el momento. Ya les digo que vamos a hacer el contrato a Comisión Federal directamente con una red eléctrica que me soporte hasta 60 amperes para poder trabajar bien. No vamos a aumentar o no vamos a colocar aquí una fuente que me aumente de 120 a 220 para poder hacer estas pruebas. Pues esas fuentes no tienen mucha capacidad, ¿verdad? Vamos a hacer eso porque de repente tenemos equipos o motores de 220 que esa fuente no nos ayudaría en absoluto. Vamos para allá, compañeros. Bien amigos, esta es su alimentación eléctrica de 220 voltios y esta conexión aquí que yo había dicho que era un térmico, realmente es una conexión paralela a esta red. No sé por qué esté así, quien sepa y quien ha visto estos modelos, abajo pueden comentar. Tiene una conexión paralela aquí que pasa antes por este componente. Bueno, muy independientemente de ello, yo he conectado aquí mi red de 120 voltios. Aquí solamente tiene un capacitor, obviamente porque es un sistema de 220. Vamos a simular, al igual que con la tarjeta anterior, la de 120 voltios, una frecuencia arriba de los 50 Hz. Ya tenemos aquí puesto nuestro compresor. Las tapas ya no traen ese gel, el gel que le colocaban como disipativo. No trae. Eso es un alivio porque, pues bueno, la tarjeta sale con un poquito de mayor facilidad. Pues bien, vamos a conectarla a la red eléctrica de 120 voltios. Lo importante aquí, ya una vez conectado, es que en estos capacitores tengamos voltajes igual que en la otra tarjeta, arriba de, bueno, debe haber un voltaje de aproximadamente 17 voltios y otro de 5. Vamos a revisar en esos capacitores que tengamos ese voltaje. Teniendo ese voltaje, ya estamos casi casi del otro lado, pues la fuente está trabajando bien. Ahí vamos a medir en este capacitor, tengo las puntas al revés, por lo tanto me dará un voltaje en negativo y verdaderamente tenemos 5 voltios, lo cual es correcto porque sé que está trabajando el microcontrolador. Vamos a buscar un voltaje que sea cerca de 17 voltios. Vamos a ver aquí. Ahí está, compañeros, ya lo encontré. Ese es el voltaje que va a operar hacia el sistema de control para los IGBTs que están en la parte posterior. Tenemos 6 IGBTs en la parte posterior. Esos señores que ven ahí operan la línea de alimentación rectificada para el compresor, pero ellos necesitan un voltaje de control y ese voltaje de control es el de 17. Bien, vamos a conectar y vemos cómo hace el compresor. Vean, hizo un ligero movimiento con tan solo 61 Hz. A ver si se alcanza a ver nuevamente. Voy a desconectar. Voy a esperar que se descargue el capacitor unos cuantos segundos más.
Esperamos, esperamos. Voy a volver a conectar. Vean lo que hace. Ay, ay, ay. No tiene power. Y eso, bueno, puede ser una, porque estoy alimentando con 120. La otra es porque esta tarjeta, al igual que su predecesora, o la que estamos acostumbrados a trabajar, se han devalorado los capacitores del bootstrap, o los capacitores que precisamente usan ese control de 17 voltios, ese voltaje de 17, para la activación de los disparos de los IGBTs. Esos capacitores son de 33 microfaradios. Vamos a analizar aquí rápido, así de forma express, ¿dónde están esos drivers? Aquí tenemos un driver, 1, 2 y 3. Por lo tanto, los capacitores en cuestión es este señor, este de aquí y este de aquí. Vamos a desmontar estos tres, vamos a revisarlos y eventualmente que estén alterados, que estén devalorados, los vamos a reemplazar. No tenemos en ese formato SMD, los tenemos electrolíticos de tipo DIN, TrueHall. Vamos a hacer una adaptación para colocarlos allí en esa placa electrónica en el eventual caso que estos estén averiados. ¿De acuerdo, compañeros? Pues bueno, vamos a cambiarlos. Vean, ahí se ven sus valores, 33 microfaradios, 33. Vamos para allá. Muy bien, amigos, ya los retiramos. Ustedes pueden ver aquí los pads donde estaban colocados. 1, 2 y 3. Y aquí los tenemos. Ahora vamos a colocar el multímetro para medir. No, ya está baja mi batería. Aquí ya marca batería. Ya no voy a poder poner la luz, el backlight, pero espero que se aprecie allí. Bien, vamos a medir estos capacitores. Con uno que no sirva, con uno que esté devalorado, tendremos que reemplazarlos todos. Vamos a hacerlo más para acá. Vaya, va bajando. 22 microfaradios. Este de plano ya no sirve. Vamos a medir este otro. Con uno que esté dañado ya no conviene dejar los demás, hay que cambiarlos. 25, vean. Peor. Este. ...25... están mal, muy mal. Vamos a colocar unos capacitores nuevos, vamos por ellos. Bien, aquí los tenemos, son de 33 microfaradios a 50 voltios los tres. Vamos a reemplazarlos. Lo que voy a hacer es que voy a doblar las patillas de los capacitores. Obviamente voy a doblarle sus patitas abiertas para que queden más o menos así, una para un lado, otra para el otro, y bien cortadas casi a ras, y los voy a colocar. Ya van a ver cómo van a quedar montados. Bueno, vamos para allá. Vean, amigos, así es como los coloco, así es como quedan. Pueden verlos allí, y ya tenemos conectada la tarjeta con el compresor. De este lado alimentación eléctrica, de este lado su señal que vamos a fingir con el generador de frecuencias. Conectamos a la red eléctrica, muy bien, y arrancamos. Eso tiene que estar con una frecuencia arriba de los 50 Hz, tenemos 46, vamos a subirlo, 51, 61 mejor dicho. Y ahí está, compañeros, esa es la falla, eso es todo lo que se tiene que reemplazar para este caso. ¿De acuerdo? Y vean que la alimentación es de 120, ¿eh? Y aún así trabaja. Entonces con ello, pues bueno, estamos del otro lado y ya hemos dado solución a una de las dos tarjetas. Vamos por la segunda, que tal parece es lo mismo. Vamos a revisarla y a repararla.